Nos podrían estar robando con las gasolinas y no es con la cantidad como muchos creerían. Nos roban con el octanaje de la gasolina. Medimos las estaciones de servicio y miren lo que encontramos. La gasolina corriente y la extra en muchos casos es la misma. ¿No sabes qué gasolina poner, super o extra? En este video tenemos una guía completa de qué gasolina tienes que poner o qué carburante, si tu auto es turbo o no es turbo, si es híbrido, microhíbrido, lo que sea completa estaría completo tener qué gasolina no tienes que usar, así que quédate hasta el final del video. Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí con nuestro amigo Fallas Claro y Rolando Reynoso de Válvula de Escape. Copa, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Y estamos aquí como siempre para este video desde la mitad del mundo. Desde Chau Pibondo, como siempre. Un lindo lugar para visitar. En diagonal a la mitad del mundo, un lugar para toda la familia. Te lo recomiendo. Amigo, ¿y qué te parece si empezamos con un punto importante? Es el tema del de octanaje. ¿Qué es lo más básico del tema de saber el tema de, de, de los carburantes de la gasolina? ¿Qué es el octanaje? Como dirían mis amigos ecuatorianos, ¿qué es eso del octanaje? El octanaje es un valor de medida que indica la resistencia del carburante a ciertas temperaturas dentro de la cámara del motor, lo cual determina su accionamiento. Y hay una cosa importante, amigo, que hay que decir. La gasolina que tiene un octanaje más alto, por lo general, tiene una respuesta más rápida cuando llega al motor. No, correcto, llega a la cámara con <laughs> Lo contrario se sucede con la gasolina que tiene menor octanaje. Se demora más. Para que la gente lo tenga ya de ahí, desde ahí muy claro el concepto, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, con una gasolina de alto octanaje, vamos a tener mayor respuesta, una mejor respuesta del vehículo. Y con una gasolina de menor octanaje, vamos a tener una respuesta más lenta, por decirse así, ¿no es cierto? Y antes de pasar, hay que decir que al día de hoy, la gasolina en Ecuador empieza la super en un precio de 3 dólares con centavos. Ahora pasó de 4.28 a 3.61. euros y la extra se encuentra en un precio de 2 dólares 40 centavos. Además claro, ah, para que lo tengan en claro. Ahora sí, amigo, pasemos de la respuesta. Ya de hoy yo lo que la gente quiere saber y es, ¿puedo ponerle a mi carro... ¿Gasolina extra? ¿Si mi carro es turbo? Pues sí, compa. En realidad, este vehículo o este tipo de motorizaciones deben utilizar inevitablemente gasolina sub. Ahora, claro, hay motores turbo que tienen una relación de compresión baja y otros no. Otros alta, claro. Ajá. Y Exacto. eso no va a depender de... Exacto, no va a depender. Pero sí depende mucho del grado de hortanaje para que llegue la la, 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 expulsión, expulsión, la respuesta inmediata y se active el turbo. Para no estresar, porque Exacto. recordemos que el turbo a la final funciona es comp eh, comprimiendo aire, ¿no es cierto? Y llegando a la las revoluciones necesarias va a soltar el aire de gol. Entonces, si tenemos una gasolina que se acciona más lento, vamos a sobrecalentar el turbo y también el motor. El motor se va a ver estresado para llegar. Claro. Y por eso hemos visto que hay problemas como el Captiva, que tiene regular, eh, se activa de revoluciones tan altas, que el motor viene estresado. O para nuestra área, como les hemos dicho, con unas cuestas, pero las de San Juan, no llegamos claro. a solucionar. Y el carro se, ¿no es cierto? El carro se quiere. Ya para que lo, lo tengan claro ahí. ¿Qué pasa, amigo, con los microhíbridos y los híbridos? Por ejemplo, un microhíbrido que te da un apoyo eléctrico, ¿no es cierto? Que es la tendencia actual. ¿Qué vamos a necesitar? Lo mismo, una gasolina que se accione rápidamente. Entonces, también hacemos la recomendación de que hay que usar gasolina súper en caso de microhíbridos y híbridos. Y no solamente en ese tipo de motores, sino que también en motores, obviamente, los turbo, los motores con doble inyector. ¿También doble inyector? Exactamente. Sí, también. Ahí va más de tema hasta de mantenimiento. Correcto. ¿no? Que hay para forzar mantenimientos que se haga un poco más, este, más económico, por decirse así. El es? aceite y la gasolina son mantenimientos preventivos inevitables. De sí. De este casa Hay gente que la gente no lo toma, no, ¿no? Sí. Dice? no es no, el, el tipo de gasolina que vas a usar es un mantenimiento preventivo. Sí. Porque vas a, a alargar el tema de los mantenimientos y ya está en la vida útil de los componentes. Correcto. Exacto. Completamente de acuerdo. La gente dice, ok, yo tengo un carro turbo, pero todo el mundo dice que es súper, es de utilizar... Si te, hay, que usar, hay que utilizar super para que mi carro vaya mejor, para que funcione, que va más rápido, que funcione mejor. ¿Cómo sé yo si mi carro ya no es turbo? Ok, yo ya sé que si es turbo, si es, turbo, si es híbrido, si es microhíbrido, si es este, inclusive doble inyector por cilindro, tengo que usar super. ¿Qué pasa si mi carro no es ninguna de esas? ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Correcto. Ahí tiene que ver mucho la relación de compresión, por ejemplo. Voy a responder tu pregunta, amigo. Y mira, aquí traje evidencia, compa. Aquí tenemos evidencia. Miren, tengo los manuales. Ya saben, señores, yo colecciono manuales. Del 6. sí, tengo manual del, del 6. y tengo el manual de una Chevrolet Loop Duo. Ah, Chevrolet Loop. Y tengo un manual de la Chevrolet Loop D-MAX. Así que vamos a abrir este manual y miren, Congress, ¿cuál es la relación de compresión que tiene esta camioneta D-MAX a gasolina? a gasolina? No tiene turbo. ojo Tiene una relación de compresión de 9.6.1. 9.6 a 1. 9.6 a 1, ¿ya? Y de igual manera, la relación de compresión que tiene este otro vehículo, que también es a combustión, gasolina sin turbo, tiene 8.6 aún. Ajá, la otra versión. La otra versión. Ahora, claro, vamos al Chevrolet 6. El Chevrolet 6, la misma situación. aunque... Un modelo más actual, por decirlo Exacto, un modelo más actual. Aunque la verdad, a mí me ha sorprendido mucho este vehículo. Mira, compa, este tiene una relación de compresión de 10.21. Exactamente. exactamente. Es una barbaridad. Entonces, este tipo de vehículos pueden tranquilamente utilizar gasolina extra. Gasolina extra. Y ahí es lo que vamos a decir. Porque Rolando saca a ver este tema como para que ustedes puedan mirar el rato que se compren un auto. Miren el manual. ¿Y, y serán este del manual. Del manual. Ustedes ¿Sí? tienen la relación de compresión. ¿Por qué? Porque por lo general se recomienda que de 10.5 igual o mayor a esa. A esa relación de compresión se debe usar gasolina súper Y bajo a esa, se debe usar gasolina extra. Por ejemplo, en estos dos carros, tienes que usar gasolina extra. ¿Por qué? Ahí viene la otra situación. Ajá. ¿Y qué pasa si es que yo pongo a estos vehículos? Le pones super. Le pones super. Estás botando la plata. Literalmente. Porque ahí es la gente. Ahí va a haber gente que dirá... No, pero es que yo le ponía súper para que mi carro mejore. No. No, ahí va a ser... ese tipo de carros... No, no pues nada. nada. Entonces... Vaya, niñíense por eso. Básicamente la relación de compresión es una unidad de volumen que lo que hace es medir la mezcla del de combustible con el aire que se da dentro del cilindro con el pistón. Cuando quema el combustible, ese pedazo re regresa. Y esas veces que regresa se cuenta como las unidades de volumen versus mouth. ¿Correcto? Por eso está a 10.51981861. Y además como dato interesante, por ejemplo, a una mayor relación de compresión vamos a tener también una mejor... Eh, el consumo de combustible, les hemos dicho también... Correcto. Incluso cuando con, con vehículos prácticamente nuevos de concesionaria, existe uh -huh. esta relación. Sí, y tenemos algunos datos, amigo, porque, Correcto. por ejemplo, el Joy creo que está en 12.6 o 12.3 en la base de compresión. Tiene que usar super, por ejemplo, pero también hay que decir eh, el, el Tigo 2. El, el Tigo 2, tivo. claro, el o sea, Tigo 2 un... tiene una relación de 11.4 a 1. Imagínate, también tiene que usar... También tiene que utilizar super. Ah. Hay que decir... No es que estamos diciendo aquí que tu carro le vas a poner extra a un carro como el Joy o como el el Tivo 2 y se va a morir. No. Ajá. Puede ser que inclusive, como digo, más viable obviamente ponerle extra a un carro de esos que a un carro turbo, por uh -huh. Vas a ver mucho más complejo en ese tipo de casos. O en un motor inyección directa, obviamente vas a tener problemas de carbonilla, ¿no es cierto? Y no le extra. Entonces hay casos que se pueden ver ahí. Pero ustedes ri rigiéndose por completo en el tema de la relación de compresión, van a tener un parámetro para decir. Puedo poner super o puedo poner. Se ¿Sí puede o no se puede poner. Voy a ver. Claro, porque. Exacto. En el caso del Joy o en el caso del Tigo 2, con super sí voy a ver diferencia. Voy a ver diferencia de mantenimientos, diferencia de respuesta del vehículo, ¿no es cierto? Pero en el caso del Safe, como has visto, o la d -Max, no vamos a ver. Ahí se sí vamos a botar el billete porque te cuesta ahorita un dólar veintiún centavos más. Claro. El ganó. Conclusiones, amigo. Yo, conclusiones, diría que la gente. Ya con esto creo que tiene una, una guía completa. Que ya. Se lo pone en la cabeza, si tengo un carro turbo, híbrido, micro, híbrido, no, no puedo poner extra, tengo que poner su uh -huh. Y fíjense mucho en la relación de compresión para saber qué gasolina debo usar Si no necesito, no le pongan super, porque es botar la plata Exacto Y no se crean en cuentos de reprogramación, que de homologación, que ni sé qué, no Váyanse por estos datos que estamos diciendo Esto es super, o la relación de compresión, básicamente mi, mi conclusión súper rápida compa, mira Ustedes cuando vayan a comprar un vehículo, fíjense en el manual es súper fácil. Vayan a la parte, casi a la parte final. ¿Ya? Casi a la parte final donde va el tema de, de las especificaciones. Aquí está. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden encontrar la relación de compresión. Si supera la, la tasa de relación de compresión de 10, 11, ya para arriba, automáticamente deben poner gasolina super. Caso contrario, tranquilamente el vehículo puede funcionar con gasolina extra en este caso. Pero sí. Hay marcas, yo te puedo decir porque me doy a la tarea de coleccionar manuales y, y por ejemplo Kia, eh, tanto en el Sportas o en el Picanto, no tiene esta relación de compresión. No aparece por ningún lado del manual. Pidan, exijan, más aún con el tema del Internet, desen a la tarea de buscar, porque tranquilamente en Internet pueden encontrar esta tasa de compresión del vehículo que ustedes desean adquirir. Así de sencillo, bombas. Sí, amigo, aquí terminamos el video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, hasta acá, por aguantarnos. Sí. Espero que haya sido de mucha utilidad este tipo de videos. No se olviden que los puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Y además, acá como válvula de escape S.A.R. Rolando también lo puedes seguir. Síganos en Facebook, que estamos siguiendo muchísimo contenido. Estamos viendo muchísimo contenido por allá. También no se olviden que pueden ser miembros de cada uno de los canales por un dólar. tanto a Fallas como válvula de escape. Y además, también nos olviden darle like, suscribirse, poner la campanita, dejar sus comentarios ahí abajo. Pongan ahí todas las preguntas que vamos a estar contestándonos, como siempre. Yo, como siempre, soy Carlos Valles de Fallas. Nos olviden ir a Fallas.com, también lo tiene todas las noticias. Y aquí terminamos el video. Sí, compas, ya saben. Nos vemos para la próxima. Adiós.